Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, señor Tumbao. En el día de hoy os presento a Nexus, jugador de ballesta que está top 1 del mundo, más bien exjugador de ballesta, porque si lo conocéis alguno, este tío antes se llamaba Nexus X-Bow, encima se ha quitado lo de X-Bow, una deshonra para los ballesteros, pero ahí está el tío, ¿queréis saber qué juega ahora? Vale, os lo voy a mostrar, vamos rápidamente a Royal API, y sí, está jugando gigante eléctrico, se pasa de ballesta a gigante eléctrico, le gana Vitor, sí que tiene amigos y da empates este tío, pero bueno, como veis aquí también le gana a Morten, una locura, la verdad que tiene su mérito en tan poco tiempo, porque hace unos meses este hombre estaba jugando ballesta y sí, se mantenía bastante alto, pero ha aprovechado que el gigante eléctrico está bastante bien y joder, se ha hecho pro muy rápido de gigante eléctrico, no sé cómo cojones la ha hecho, pero ole sus huevos, está el tío top 1 del mundo. Dejen un buen like, chavales. Vamos a seguir a nuestro ídolo ex ballestero, ¿vale? Vamos a probar qué tal nos va a nosotros con este mazo. Obviamente no vamos a llegar al top 1, ni mucho menos, pero bueno, vamos a ver qué tal está este mazo en esta temporada, que la verdad que hace tiempo que no juego gigante eléctrico. Dejen un buen like, chavales. Vamos con todo. Primera partida. Ok. Amigo, ¿no empiezas? Bueno, podemos empezar... Sí, ¿por qué no? Un caballero dorado por ahí. Vale. Me parece, la verdad que qué decepción, tío. Qué decepción que se ponga a jugar gigante eléctrico y deje la ballesta, tío. Encima se cambia el nombre el cabrón. Pero bueno, también os digo, esta es la prueba de que la ballesta esta temporada pues no la veo tan bien. Este hombre, por ejemplo, ha dejado de jugarla. No sé, no sé, la peña en general no suele jugar mucha ballesta y a mí me está costando la vida subir. No paro de tiltearme todos los días, entonces no sé si es que no está tan bien o qué. Vale, vamos a ciclar cañón, nos dejamos la cháchara, vamos a centrarnos en la partida, amigos. No voy a tirar nada más de momento, no sé qué tiene este tío, la verdad, no tengo ni idea, sinceramente. Le voy a hacer... Vale, tiene trío, seguramente sea trío. Ok, vamos a hacer ahí un barbarril, ese cañón te va a defender bastante bien. Ok, podemos activarnos torre, de hecho lo voy a hacer, me voy a activar torre, obviamente, que me va a ayudar mucho para el resto de la partida, ¿vale? Ese guapo lo tenemos a la contra. Tampoco me fío, la verdad, de tirar gigante eléctrico sin ver qué tiene el rival, así que prefiero esperar, tío. Yo creo que es un mazo de bastante paciencia, sobre todo en el por uno. Vale, acompaño con Bomber, vamos a ver si me puedo cepillar a ese fantasma. No me da tiempo a la habilidad, pero aún así me lo cargo. Está bastante bien, vamos con Fénix. Ok, me juega golem de hielo, está bastante bien. Tiene cazador, ok, cazador. Bueno, me defiende medianamente bien al gigante eléctrico ese cazador. Vamos a hacer lo mismo de antes, cañón al centro. Y de momento voy a seguir esperando. Voy a ser paciente, va, 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 se gana, hostia. Se gana, me atacará con puerquitos, no lo sé. Vamos a comprobarlo, amigos. Barbarril por acá antes de que me active la habilidad y me la líe. Ahí está, vamos con el guapo. Perfecto, podemos hacer... Un buen tornado y habilidad también, ¿vale? Y me reviento absolutamente a todo. Y vale, ahora sí, justo acabo de defender, justo que voy con gigante eléctrico desde atrás. Ese fantasma, bueno, se va a quedar vivo, pero mi gigante eléctrico se lo termina de cargar. Así que bastante, bastante bien. Vamos con todo, se acaba de gastar el trío por la otra línea. Vamos a ver qué sale de aquí, amigos. Vamos a ver qué tal. Yo creo que puede salir algo bueno. Barbarril por ahí para cargarme todo eso. Vale, dejo que pegue una mosquetera y para la otra sí que le voy a tirar cañón. Vamos a ver qué tal nos sale esto. Porque, ojito, tengo bastante tropas en campo. Vale, cárgatelo a ese. Bien, me lo cargo. Y otro gigante eléctrico. Vamos con otro. Tengo el huevo que me va a ayudar bastante. Se tiene que gastar el tronco. Vamos con todo al puente. Si así se juega con skill, chavales. Nada, no puedo tirar ahí... Si le tiro tornado ahí pierdo, la verdad debería haber tirado un rayo atrás de torre pero no estuve atento. Ok, cañón para defender, calma ahora, no hay prisa chavales, le vamos a hacer rayo. Sí, me las cargo de una con rayo, ok, me parece bien que me tires ese monje. Voy aquí con esto, me parece bien, habilidad que llega un poquito tarde. Tenemos también el bomber amigos, yo diría que tenemos muy buen matchup, no podemos perder esto. Defendemos facilito y vamos a empezar con gigante eléctrico desde atrás, ¿por qué no? Vale, preparamos rayo de nuevo, vamos a ver si decide hacer trío junto. Yo creo que lo va a poner al lado de ese cazador, de hecho, vamos a ver cómo decide, ¿no? Estoy atento ya con el rayo, vale, pues parece que esta vez no va a caer el trío, amigos. Parece que no. Vale, cañón para defender acá.
Me parece perfecto, hacemos bomber y eso está perfectamente defendido, amigos, perfectísimo. Y tenemos otro gigantito eléctrico. A ver, rayo. Vale, yo creo que un buen rayo ahí. Sí, sí, ¿por qué no? Rayo con todo, tío, y se lo come. Se lo come, no pega ese cazador, no le da el elixir para el trío, amigos. Voy con caballero dorado al puente. Vamos rápidamente con la habilidad, no tiene nada para defenderlo. Conecta en torre, GG's. ¡Un saludo! ¡Buena partida, amigos! Nos llevamos la primera partida y ojito porque pinta bastante bien este mazo. Bastante rotillo, ¿eh? Va, siguiente partida. Vamos con todo. A ver si yo también me voy a tener que dejar la ballesta y hacerme pro con este mazo, joder. Va, va, chavales. Vamos a por el siguiente rival. Buscando al rival. Ahí está. Tenemos rival en contra de TTM y un rayo y un corazoncito. Míralo el tío. Qué estiloso. Vale, vamos a liquear. Lo dicho, yo creo que el por uno es más bien para ver qué tiene el rival, tener paciencia y esperar al por dos. Así que me renta también perder un poquito de tiempo, pero bueno, no quiero aburriros, así que ciclamos barbarril. Ciclamos barbarril por ahí al cual le tira flechas. No está mal, está bastante bien. Ok, vamos con bomber. Por ejemplo, ¿qué tiras? ¿Tiras algo para el bomber? No tira nada. Vale, tiene Valquiria. Ok, podemos hacer un caballero dorado. Flechas Valquiria, ¿qué puede ser? ¿Cementerio o algo por el estilo? Podría ser, ¿no? No sé, la verdad, minero defensivo. Un poco random ese minero, ¿no? Ojo, porque si me voy... ¿Y si me voy a la contra con todo? Porque realmente... ¡Ojito, qué bueno! No, se la acabo de liar, amigos. Se la acabo de liar. O sea, yo creo que esto no lo para fácil, ¿eh? Vale, tornadito por acá para cargarme a esa máquina ya de una. Y vale, buena flecha. La ver... Oye, pues no me lo he reventado. Me ha defendido bien el colega. Pero bueno, yo creo que ahí le hemos sacado un par de gotitas de ventaja o algo así. Así que volvemos a recargar de nuevo. Y con calma empezamos push de nuevo, amigos. Vale, es sabueso casi 100%. Así que con calma, con calma. El Fénix deberíamos guardarlo para el lava, ¿vale? Y deberíamos ir por la misma línea, yo creo. Vale, mira, vamos a hacer aquí un barbarril. Ojo, si no hubiese tirado nada, ¿no me activaba torre? A lo mejor sí, ¿eh? No sé yo. Vale, voy a liquear, tío. Vale, perfecto, me parece. Gigantito eléctrico para defender de chill. Me cargo esos dragones y comienzo mi ataque a la contra. Vale, tenemos que preparar un buen tornado, chavales. Un buen tornado. Yo creo que lo suyo es... Sí, un Fénix por acá, ¿por qué no? Y un buen tornado, tío. Buen tornado que encima daño la lápida y me cargo a esa máquina voladora. Pues no me quejo, la verdad está bastante bien. Vamos con el guapo también por aquí. Tiene que tirar la Valquiria. Ojito, habilidad ya. Dime que... Vale, sí le da, pero mira, mira, esa Valquiria va a morir rápidamente. Me parece correcto. Vamos con Bomber por acá. Y cuidadito porque tenemos ya otro gigante eléctrico. Y ojo con ese huevo porque te tienes que gastar flechas, amigo. Y te empiezas a cabrear un poquito. ¡Ay, cómo te duele! Vale, lo importante, me voy a cargar primero a ese Fénix, amigos, ¿vale? Para que no me dañe demasiado el gigantito. Hacemos barbarril también por ahí. Vale, me parece... ¡No! ¡Fallé el tornado! Sí, gilipollas. Cuidado que soy imbécil, ¿eh? Cuidado, sí, sí, piensa. Vale, gigante eléctrico de nuevo, amigos. Voy a tirar la habilidad, fíjate tú. Tienes que defender. A ver, ¿cómo defiendes? Vale, tiene la Valquiria. Oye, puedo hacer un rayo mejor, ¿eh? Un rayito creo que me entra mejor, tío. Sí, yo creo que sí. Está bastante bien. Gigante eléctrico de una. Me defiende absolutamente todo. De locos, brutal. Vale, y barbarril para el minero. Y cuidado que se nos está complicando. Madre mía, qué maravilla. Carta que sirve para atacar, que todo lo que se le acerca lo revienta. Que te sirve para defender. La verdad que es una locura el gigante eléctrico, tío. Vale, perfecto. El rival parece que va a empezar de nuevo desde atrás. Si somos muy defensivos, yo creo que no pasa, ¿eh? Fuera bromas. Yo creo que no pasas. Vale, amigos, podemos hacer esto por acá, gigante eléctrico. Vamos con la habilidad del guapo, ¿vale? Me lo va a desviar, supongo, ¿no? Supongo. Ok, tornado acá para cargarme a esa máquina 100%, amigos. No va a llegar a nada el gigante eléctrico, pero bueno, la vida es dura. Seguimos esperando. Bomber desde atrás, pinta chungo, ¿eh? Se me está complicando algo esto. Se me está complicando algo, amigos. ¡No! Me mató al huevo Kinder, cabrón. Me lo mató. Vale, vamos a empezar desde atrás. Tenemos una última oportunidad. Hay que entretener al lava, tío. Con cañón o algo, lo que sea. ¿Me lo tirará al puente? Nah, no tiene... Sí tiene huevos. Ok, pues lo entretengo acá. Vale, necesito ya de ya el Fénix, tío. Necesito dañar. No puede llegar el lava bajo ningún concepto, ¿eh, amigos? No puede llegar, para nada.
¿Podría haber tirado rayo ahí? Sí, pero prefiero gigante eléctrico. ¡Gigante eléctrico ya de ya! ¿Vamos? ¿De qué, qué piensas, amigo? Ojo que tenemos la contra, ¿eh? Ojito que esta contra es buena. Necesitamos adivinar el minero. Minero flechas que se viene, ¿eh? Vale, rayo ahí, tío. Rayo ahí, minero flechas que se viene. No sé dónde lo tirará, la verdad. Nah, no llego ya, ¿eh? Me la tengo que jugar con un buen tornado, tío. ¿Tornado? Ahí está, tornado. Nah, GG's, gente, GG's. Acabo perdiendo. Acabo perdiendo. Lo hizo mucho mejor el rival y se merece la victoria. La verdad, las cosas como son. Vamos con la siguiente partida. No pasa nada. 1-1 en el marcador. Va, siguiente partida, amigos. Nos vamos a jugar un par más y las vamos a ganar. Va. A ver, no sé cómo... A ver, hice mal al final en el match, la verdad, no sé, no defendí del todo bien, pero bueno, no nos vamos a rayar. Vale, tiene Lockbait. ¿Qué tal va esto contra Lockbait, tío? Porque claro, como tenga Torre Infierno, sí, tengo rayo, pero puede estar un poco complicado, ¿no? Vale, vamos acá con Caballero Dorado. Puede que sea Lockbait con rayo, de hecho, ¿no? Últimamente se juega muchísimo así. Mira, me voy con skill, chaval. Uy, que me sale bien la skill y todo, ¿eh? Loco, que me sale bien la skill. Madre mía, madre mía. Mira, 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 mira. Vamos con habilidad. Habilidad ya. ¿Vale? Perfecto. Ok. No me rento un tornado ahí, la verdad, porque me reventaría. Y la verdad que, bueno, me defendió bastante bien el rival. Aún así raspa un poquito de daño el gigante eléctrico. Está muy bien. Vale, esperamos y recargamos elixir, amigos. Mira, podemos hacer cañoncito por acá, por ejemplo. Vale, me parece bien. Esto va para el lado izquierdo, por lo que tampoco me hubiese podido activar torre. Así que defiendo tranquilamente. Partida muy igualada de momento. Vamos a comenzar con bomber desde atrás. Se cicla el cañón. Vale, tiene ya princesa. No sé, posible princesa al puente. Pero ya ves tú, pegaría un golpe y la defendería bastante bien con Fénix. Así que sin problema. Vale, tiene torre bomber. Y yo juraría que tiene rayo porque ahora se juega así el Lockbait. Tenemos que esperar al por 2, vale. Un buen tornadito acá para cargarme la princesa. Me renta demasiado. Muy buen tornado, chavales. Y ok, pues vamos a esperar. Voy a tirarte la habilidad por ahí. Puedo hacer también un cañoncito para ese gran minero. A pesar de que puede que me lo cambies de línea. Barbarril que va centrado, ok. Y defendido. Entramos en lo bueno, el por 2. Yo creo que comenzar un push desde atrás y ciclar un doble gigante más rayo, no sé si da tiempo. En el por 2 no sé, yo sé que en el por 3 seguro que sí. Pero bueno, chavales, llega el por 2, vamos a hacerlo, vamos a comenzar así. Ok, la princesa es horrible, pésima, malísima. Vale, no le voy a tirar rayo de momento a eso. Bueno, ni de momento, si no lo tiro ya no me sirve de nada, la verdad. Ok, mira, vamos a hacer caballero dorado acá, tío. La clave va a ser lo que te digo. Quiero ciclar, tío. Quiero ciclar otro gigante eléctrico. Vale, me defiende bastante bien. Vamos con otro por acá. Ok, ojalá me cargue eso, tío. Vale, tengo que hacer tornado acá. Vaya mierda, tornado. Nah, lo está haciendo de locos el rival, ¿eh? Me está defendiendo de locos brutal. No, rayo a la princesa. No te mames. Vale, Fénix de nuevo desde atrás, tío. Siento que me va a costar llegar en esta partida. Bastante, no poco, no poco. Vale, esto por acá, queridos. Gigante eléctrico de nuevo. Vamos a insistir en esa jugada, tío. Yo creo que puede estar bien. Y le clavamos un buen rayo. Y se la liamos, va. Está tardando en tirarla. Ahí está, la tiró, chavales. Vale, pues mira. Vamos a hacer eso por ahí. Y me activo torre con ese duendecito. Vale, está defendido, buen rayo en verdad. Vamos con Barbarril ahí rápidamente para que no me dañen demasiado el gigante eléctrico. Y ojalá muera esa torre bomber, tío. Ojalá muera, vale, bomber para defender. Tengo ya otro gigante eléctrico, pero claro, es que no llego, tío. ¡Ojo! Vale, vamos. Preparo rayo, rayo a la torre bomber. Ahí está, chavales, rayo de una. Me tiene que tirar, vale, tengo que defender así. Seguramente me tire duendes para defender. Míralo, ahí va el tipo. Ahí va, ese gran minero no va a llegar a demasiado. Vale, mira mi gigante eléctrico. La verdad que le hacemos un buen daño, cabrón. Vale, bien. Bomber desde atrás, ¡hostia! ¿Cómo hace tanto daño, cabrón? Le dejó la torre a 949. Si es que lo tenemos a hechizo literalmente, cabrón. Vale, eso está bien defendido. Hacemos cañón para que no pegue la princesa. Solo tenemos que defender, tío. Mira, de hecho, gigante eléctrico y rayo a la torre bomber. Se la podemos liar bastante bien. A ver dónde la tira. Tiene que hacerla bien lejos. Uy, le dio laja al amigo.
Le dio lag, pobrecito mi amigo. Madre mía, qué buen tornado, amigo. Yo creo que no lo defiendes. Sinceramente, eso tiene que pegar, vale, porque me cicla rápido. Pero ahora qué, ¿cómo vas a defender esto? Literalmente no puedes defenderme. Dos gigantes eléctricos. Voy con caballero dorado, amigo. Tienes que tirar los duendes, no puedes. Mira, tienes que tirar duendes, ¿no? Vale, tornado y habilidad de una. Me está defendiendo el cabrón. Espero que... Vale, sí lo tengo a rayo, tío. Tiro rayo y acabo ganando. Y nos dejamos de tonterías, hostia, GG's. Me voy a jugar una última. Me voy a jugar una última. Y la voy a ganar con dos cojones. Va, está roto esto. Me mola, me mola, me mola, me mola. Va, vamos. Let's go. Vale, amigos. A ver, ¿qué matchup nos tocará, tío? Yo creo que contra Cementerio sufre este mazo, realmente. Depende qué mazo de Cementerio, ¿no? Pero realmente sí. Vale, contra Pitu. Vamos a ver, amigo, Pitu. Buena suerte, querido. Vamos a esperar. Sí, vamos a esperar. Tiene Choza. Ok, Choza. Vamos a defender con Gigante, tío. Yo creo. Sí, ¿por qué no? ¿Y qué hago también? Nah, no me da para rayo. Cálmate, cálmate. Vale, el rival se ha gastado 9 de elixir y yo me he gastado 7 realmente. Y bueno, pues como veis, me ha servido para defenderle. Barbarril antes, tío. ¿Por qué tardo tanto? Soy un empanado de la vida, tío. De verdad. No me puedo empanar así. Esos errores me pueden costar la partida, tío. Caballero dorado para distraer, va. Hostia, no, no llega ya. No llega ya, pero pensaré en activarme torre con un fénix o algo. Ojito, ¿eh? Vale, cañón para defender. Tiene que defenderme a mí también. Voy con habilidad. Vale. Joder, la habilidad sigue bugueada, tío. ¿No debería matar a los duendes? Yo pienso que sí, en mi humilde opinión. Pero bueno. Vale, vamos a hacer el bomber, tío. Ahí está el bomber. Y yo diría que empezar con gigante eléctrico desde atrás puede estar bien. Vale, para ir defendiendo a esa choza y tal. Vale, y cuando avance y llega a su campo... ¡Uy! Sí, sí, esa choza cuando avance y llega a su campo se va a la mierda, ¿eh? Y me viene de perlas, o sea, de locos. Vale, a ver cómo lo hacemos, tío. Quiero cargarme a su fénix con mi fénix. Creo que va a ser lo idóneo. Vale, barbarril por acá. Qué pena que la otra pilla, pues... Bueno, qué pena no, que se vaya, que se vaya. Qué pena que se va, iba a decir, estoy loco. Mejor que se vaya, tío. Vale, mira mi fénix porque le va a doler al rival, ¿eh? Le va a doler bastante, vale, el guapo para defender. Seguimos defendiendo, ¿no? Creo que me tira la habilidad. Ojito un rayo aquí, ¿eh? Ojito un rayo, que no es mala, cabrón. Vamos con la habilidad también, mira, mira, la habilidad. Madre mía, si llega a pegar a torres se corona. Se tiene que gastar el barbarril, el guapo que pega dos golpes. Pinta bien, chavales. A ver qué tal se nos da ahora en el por dos. Vale, empezamos con bomber, de nuevo desde atrás. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué hace el rival? Me va a atacar con todo, obviamente. Gastamos esto. Voy con el guapo también por acá. Ahí está. Podemos tirar una buena habilidad para reventarme absolutamente. Bueno, todo no, la verdad, porque se ha quedado un poco pillado. Pero bueno, la verdad que nos ha hecho un buen daño el tipo. ¡Ojo el bomber que pega en torre, cabrón! Vale, me sirve de locos. Vale, un buen rayo ahí. No me cabe duda, la verdad, para limpiarme todo eso. Voy a tirar la habilidad. Ahí está la habilidad del guapo, que no puede fallar, bro. Y esto está defendido con bomber. Y la verdad que el tipo me lo está haciendo bien. Me está defendiendo de locos, la verdad. Vale, voy a ignorar eso. No, la he liado, tío. O sea, pensaba que me daba para gigante eléctrico, pero la verdad es que no, que me he empanado. Vale, cañón. Cañón acá, tío, íbamos bien, va. Calma, gigante eléctrico, vale, te gastas veneno, eso me gusta muchísimo. Tenemos que ir por la misma línea, tío. Entramos ya en el por 2, casi por 3. Tenemos que ciclar muchos gigantes y rayos. Va, 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 se puede, ¿eh? Se puede, confiamos. Gente, fénix para su fénix. Ok, voy a hacer prédica a su choza, a ver si me sale. Bueno, no exactamente, pero mira, mira el caño, me sirve, ¿eh? Me sirve. Y si me gasto esa, o sea, si me cargo esa choza estaría bien, pero lógicamente pues no me la voy a cargar. Voy con la habilidad del guapo, madre mía, el guapo que se filtra hasta la cocina. Vale, gigantito eléctrico por ahí, tiramos un buen tornado, bastante bueno para cargarme todo, la verdad. Y el huevo también muere, está bien, bomber desde atrás y seguimos así, amigos. Fénix de nuevo, a ver cómo lo hago, tío, cómo lo hago, tengo que ignorar un poco por ahí, tío. Vale, guapo desde atrás, entra el por 3, tío, hay que jugársela ya, Tiene que ser el buen push, amigo. Mira, gigante eléctrico aquí y como tengo encima el guapo en campo, le ciclamos más rápido aún. Vale, perfecto. Cañón para defender duendes y toda la pesca. Ahí está. Yo creo que... Bueno, un rayo ahí no, tío. Un rayo ahí no. Habilidad de una. Habilidad de una. No, vaya mierda, habilidad. Estamos jodidos, gente.
Nana, estamos jodidos. Yo creo que esto no se gana. Os dije que contra cementerio cuesta bastante, la verdad. Nah, no tendría sentido tirar tornado ahí. Me mete cementerio y me revienta, en verdad. Vale, me va a quedar una, tío. No sé si va a servir de algo o no, la verdad. Pero bueno, el caso que me va a quedar una, amigos. Vamos a ver qué tal, tío. Vamos acá con gigantito eléctrico y me voy con todo. ¿Realmente un rayo o qué? Vale, no, tío. Si es que no se puede. Tiene mucho duende. Defendemos por acá. Nah, ni de coña, es imposible, tío. Matchup complicadísimo, vale. Si le hago un tornado con habilidad, tío. Nah, no sirve de nada. No sirve de nada, chaval. Defiendo como puedo. Ojo, conecto. Nah, que va. GG's, gente. Acabamos perdiendo contra el cementerio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dejamos por acá porque si no me voy a tiltear. Y encima de que soy un guarro de gigante eléctrico, pues me voy a rayar más todavía. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis, dejen un buen like. Y bueno, por favor, no me defrauden. Mis jugadores de ballesta no me gustaría que se pasen a gigante eléctrico. ¡No, chavales, no! ¡Chao, chao, amigos! ¡Un saludo! ¡Adiós!